Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Les damos la bienvenida a El Lado Clásico desde el Espacio Cultural Universitario, el ECU, que depende de la Universidad Nacional de Rosario y que es un espacio además que estamos habitando en estos últimos tiempos del Lado Clásico. Así que, como les decíamos en los anteriores programas, los vamos de a poco conociendo algunos rincones de este bello edificio que tiene la ciudad de Rosario. Desde aquí entonces les contamos que hoy nos vamos a encontrar con Susana Rinaldi y el maestro José Colangelo. Héctor Mansur en un ratito nos va a presentar una entrevista que es imperdible, así que los invitamos y ya se los contamos como para que no se nos vayan y se queden ahí. También vamos a conocer a dos compositores de música clásica a través de la Asociación Argentina de Compositores y vamos a disfrutar del cancionista, compositor rosarino Julián Venegas. Todo esto en el Lado Clásico de hoy, que ya empieza a sonar de esta manera. Dos héroes absolutos de nuestra música como Susana Tana Rinaldi y José Pepe Colangelo pasaron por aquí, por este espacio cultural universitario, esta fantástica catedral del arte que poseemos los rosarinos, dependiente de nuestra Universidad Nacional de Rosario, en pleno centro de nuestra ciudad, casi en la unión de nuestras dos peatonales, también cariñosamente llamado el Banco de la Cultura por los años que estuvo aquí, la ex sede del Banco Nación. Y todo fue gracias a Asunto Tango, ese gran programa de Canal 3, conducido por Fabio Rodríguez, que festejó aquí sus 10 años. Fue un verdadero lujo. Yo debo estar eternamente agradecido por haber podido charlar con estos astros de nuestra música. No se pierdan detalle, una entrevista imperdible realmente, que ya compartimos aquí en este Lado Clásico, ya no tan clásico, un espacio donde defendemos la música y suena en alto nivel. Déjame que llore y te recuerde con el llanto viejo del adiós. A donde el callejón se pierde, brotó ese yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde, trenzas que me anudan al portón de tu país. Ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón. Callejón, callejón, lejano, lejano, íbamos prendidos de la mano bajo un cielo de verano, soñando en paz. Portón, igual que en un tango, y los dos prendidos de la mano bajo un cielo de verano que partió. Empecemos por la casa esta que nos cobija. Habla de un tiempo que partió, de un tiempo que fue, pero que al mismo tiempo se hace presente de una manera inexcusable, cuando entra un artista y empieza a considerar de qué manera, por qué razón se ha elegido
este templo maravilloso, que no es otra cosa, aunque se quiera modificar, y los antecedentes de un espacio que forma parte de la vida de grupos humanos que están dentro de este cuadro, que es la casa de ustedes, mañana, tarde y noche, y que nosotros, por la distancia, aunque parezca mentira, y por tareas propias que tenemos que cumplir, no estamos más seguido como debiera ser. ¿Cómo es posible que uno no pueda aprovechar de estos espacios más seguido? La primera impresión es que lo que menos me parecía que podía ser un lugar donde se hiciera cultura, pero me parece que es muy merecido que se haga cultura en un lugar como este, que tiene tanta belleza, que tiene tanto arquitectónicamente tantas cosas hermosas. Y me parece que esté bien aprovechado, porque todo lo que se haga para hacer cultura debe ser aplaudido y debe ser apoyado. Tengo el corazón hecho pedazos, rota mi emoción en este día. Reiterar con Colangelo un tiempo de vida que tuvimos ambos fuera de Argentina, trabajando muchísimo, yo diría casi muy buena parte del mundo entero que fuimos. Lo que nos pasa a los dos en este momento y que ocurra fuera de Buenos Aires es un reencuentro. Y acá lo que venimos ambos dos a nuestro modo, y como sabemos, es a interpretar ciertos momentos de una música tan particular como es la que llevamos adelante y que creo que va a dejarle a la gente un lindo recuerdo. Junto a mí, cristal. Y fue un momento de colección aquella noche junto a la Tana Rinaldi y a Pepe Colangelo en el EQ, donde tuvimos muchísima música, demasiadas emociones y una gran idea que entre tango y tango haya un conversatorio donde directamente de los protagonistas supiéramos más de la historia de estos tangos. Cuánto disfrutamos y cuánto aprendimos aquella noche. Vamos a seguir compartiendo, disfrutando de la segunda parte de esta entrevista, donde, atención, detalles increíbles cuando Pepe Colangelo me confiesa sus gustos, sus preferencias sobre los tangos y sus autores, y un detalle, una perlita diría yo, cuando muy jovencito integré la banda de Teresa Parodi y compartí escenario con Susana Rinaldi allí en la recordada Expo Sevilla 92, en una gira europea que unió a un montón de artistas argentinos en un escenario. Recuerdo, estuvo en esa noche Maximiliano Guerra, Héctor Alterio, todo dirigido por el gran Sergio Renán, y en la parte rockera contribuyeron la banda La Portuaria y ni más ni menos que Soda Estéreo. No pierdan detalle cuando le pregunto a la Tana por el stand argentino, su sorpresa y esa tremenda respuesta. Cristal, tu corazón, tu mirar, tu reír, tus sueños y mi voz y nuestra timidez. Nosotros tenemos un género que es tan rico que todos los días podés escuchar un tango distinto y ser uno más lindo que otro. Yo, mis preferencias son hacia un montón de autores y hoy quiero, ante vos y ante el público, hacer un poco un homenaje a todos esos grandes. Es decir, yo diría que si se acuerdan que en 1861 nació Ángel Villoldo y escribió nada menos que El Esquinazo, El Porteñito y El Choclo y La Letra de la Morocha. Después de eso vino Arolas, vino Bardi, vino Cobián, vino De Caro. Es impresionante. Todos esos son los héroes, son los próceres que nos dejaron a nosotros para que pudiéramos seguir con esta música tan linda, que es la más rica del mundo, sin lugar a duda, la música de tango. Esas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado.
Además, está decirte que estoy más que contento estando acá en Rosario, porque Rosario es una plaza que me acogió muchas veces con mucho amor. Y además he tenido algunas novias en Rosario, entre otras cosas. Gracias, gracias a todos, gracias a Sutotango, gracias a la facultad, gracias a vos, gracias por el cariño, porque nos hacen sentir y nos miman como desgraciadamente nos gusta que hagan. De última somos eso, sensiblemente mimosos. Enorme satisfacción de estar aquí. Creo que ha colmado nuestra llegada ver entrando a esta mansión, no puedo decir otra cosa, y que nos hace ver que siempre este antes que vino sin pedirnos permiso es tanto o más importante con lo que se pueda hacer hoy en favor de su existencia. Muchísimas gracias. Gracias a todos y cada uno de los que participan en este encuentro. Me siento muy feliz de poder compartirlo. Muchas gracias. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Pues toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Me acuerdo que era una gran exposición, una exposición donde se rompieron todos para tener así una, ¿no?, un agasajo, cada país que llegaba ahí, cada país, y su lugar. Bueno, y Argentina tenía naturalmente su lugar, y su lugar muy, muy requerido. Argentina, ¿no?, gran letrero, Argentina. Aquí se encuentra la verdadera Argentina, todo escrito así. Y cuando nosotros entrábamos la parte de atrás, no había nada. Entonces, pero nada, lo que se dice nada. No habían dejado ni una mesa, ni una silla, ni una alfombra, no había nada. La carcajada que yo largué, ¿qué ha pasado? Que no figura Argentina como si Argentina no mereciera vivir dentro de toda esta comunidad que hoy celebra ser lo que son, cada país, cada esto. No, eso nunca más lo olvidé. Y tampoco olvidé que creo que fue al otro día de ver eso, como yo vivía en París en ese momento, me habían mandado a buscar, dije, perdónenme, pero me tengo que ir. Antes de vomitar mal, me tengo que ir. Así fue, así que terminó todo. Después ya lo cuento y me mato de risa como estoy haciendo contigo, porque bueno, esos avatares siempre encontraremos. ¿Qué va a ser?